Es un agrado estar con Magdalena Erdoíza, PhD, en dos ciencias, la pedagógica de la Universidad degli Studi di Firenze y socioeconomía del desarrollo en la Sorbona de París. Bienvenida, Magdalena. Gracias, es un enorme gusto estar contigo. Magdalena en este momento es catedrática de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, investigadora Prometeo para la CNESIT y responsable de la redacción y formulación de los contenidos del libro que tenemos acá, Construyendo Igualdad de la Educación Superior. Magdalena, unas cuantas preguntas. La primera. En tu introducción al curso mencionas que el libro base de estos módulos es fruto de una construcción rigurosa y participativa de política pública. ¿Podrías ampliar estas ideas? ¿Cómo no? Creo que son dos elementos clave que me gustaría mucho queden claros para todos quienes estamos participando en este proceso. Y me voy a permitir comenzar más bien por el aspecto participativo. Este proceso, porque ha sido un proceso de alrededor de 2 años, ha visto la participación de distintos actores en distintas facetas. Por ejemplo, los equipos de la CNESIT, los equipos técnicos de la CNESIT, comenzaron a producir borradores iniciales sobre la base de bibliografías sobre los ejes de igualdad. Las agencias de las Naciones Unidas hicieron un amplio trabajo para ubicar las normativas internacionales, aquellos elementos de los cuales el Ecuador es parte y ha suscrito. Y luego tuvimos la posibilidad de elaborar un gran borrador, un documento de trabajo, para dar paso a algo que nos entusiasmó inmensamente por su valor y por la energía que introdujo a este proceso, como fueron las mesas especializadas de trabajo, que se realizaron precisamente donde nos encontramos hoy día para esta conversación, en el IAN. Y fueron 4 mesas de trabajo, una por cada uno de los ejes, con participación de diversos actores. Tuvimos miembros de la academia, del Estado, de organismos internacionales y de la sociedad civil. Más de 100 personas participaron en esas mesas y fue un proceso realmente muy rico. Luego de ello, absorbimos esos aportes de los varios participantes, preparamos un segundo documento, fue nuevamente a las Naciones Unidas para que nos ayuden a chequear, ¿no es cierto?, que todo estaba alineado. Siempre era importante contar con ello. Y finalmente, pues, llegamos a la producción del documento. Pero tal vez vale la pena decir que desde ya, en esta fase en la que nos encontramos, hemos iniciado a trabajar con las universidades, con varias de ellas, en talleres en el territorio, y que estamos teniendo nuevas ideas que vienen ya desde el territorio, desde los actores de la educación superior, que seguirán nutriendo, ¿verdad?, este trabajo que tenemos ahora en su fase inicial y que seguramente albergará muchas nuevas contribuciones importantes. ¿Y los 4 ejes son? Los 4 ejes son: el primero es de igualdad de género, el segundo es de los derechos de los pueblos, nacionalidades y la interculturalidad, el tercero es igualdad en la discapacidad y el cuarto son los derechos del ambiente. Importante. ¿Cuál crees, Magdalena, que es el aporte significativo de este esfuerzo de la CNESIT y tantos otros actores que han participado? Bueno, tal vez tu pregunta me permite abordar un par de temas. El primero es el que yo creo que nosotros como académicos, como gente de la educación superior, tenemos que tener una plena conciencia del hecho de que recibimos un legado histórico y social. Ese legado es el conjunto de ideas, de conceptos, de agendas
¿verdad?, que los movimientos sociales han ido gestando a lo largo de la historia. Y hoy nos encontramos en un momento en el cual recibimos ese legado de pensamiento, de propuesta, de múltiples actores históricamente definidos. Y lo que nosotros, yo creo, y la CENESID hace en este momento, es sistematizar aquello, ¿verdad?, recoger esos legados, ver las normativas que también se han generado a la luz de esos, de esas luchas, ¿verdad?, sociales que se han dado, de esas elaboraciones académicas que se han plasmado, ¿para qué? Para confrontar, esas expectativas del deber ser con la realidad que no se compadece de ese deber ser. Y por lo tanto, lo importante de este esfuerzo es el que se presenta como un puente entre aquello que es el deber ser y esa nueva sociedad que aspiramos se pueda construir. Entonces, ¿por qué es importante? Porque estamos ofreciendo no solamente un compendio de ideas, sino que estamos ofreciendo lineamientos para la acción que puedan plasmarse en transformaciones concretas en la realidad. Magdalena, brevemente, ¿podrías introducirnos sobre el libro de Construyendo Igualdad en la Educación Superior? Bien. El libro tiene algunos capítulos. El primero es un capítulo introductorio en donde se pasa revista de los grandes esfuerzos de la humanidad, como dije antes, en materia de derechos de las poblaciones tradicionalmente postergadas, y el gran derecho nuevo que está establecido además por nuestra Constitución, el derecho de la naturaleza. Se hace un recorrido sistemático de toda la normativa internacional, nacional y de la educación superior para llegar a estándares. Son 20 estándares que cubren los cuatro ejes de igualdad. Y tenemos igualmente en ese capítulo un conjunto de lineamientos macro para el accionar en los cuatro ámbitos del quehacer universitario, es decir, la investigación, la formación, el vínculo con la comunidad y la institucionalización y gestión. En los siguientes capítulos vamos abordando uno por uno, iniciando por género y terminando por ambiente. Introducimos una problemática particular al eje. Introducimos unos conceptos base de ese eje. Hacemos unos análisis referidos ya a la educación superior con respecto a ese eje. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los desafíos pendientes? ¿Verdad? Y finalmente llegamos al planteamiento de lineamientos que son sugeridos para que las universidades puedan tomarlos como un punto de partida, nada más. Porque esto, en definitiva, está destinado a ellos, a los actores, con plena confianza de que son ellos quienes van a encontrar la mejor manera de ir plasmando esas transformaciones. Una ayuda adicional que tenemos en cada uno de esos cuatro capítulos son los ejemplos de buenas prácticas, tanto internacionales cuanto nacionales. Hay muchas cosas importantes que se realizan en el propio Ecuador, en nuestra América Latina, en otras latitudes. Entonces tenemos un conjunto de buenas prácticas y cada capítulo también concluye con un estudio de caso de alguna experiencia más madura. Y finalmente tenemos un corolario en donde en realidad lo que se hace es un llamado precisamente para que las universidades con creatividad, de acuerdo a sus propias condiciones, hagan suyo este proceso y planteen las ideas de transformación y los proyectos concretos de transformación. Magdalena, ¿cuál es tu expectativa sobre el curso? Bueno, muy importante pregunta. ¿Por qué? Porque creo que la expectativa que tenemos no solamente yo, sino la CENESID y todos quienes hemos trabajado, centenares ya, van sumándose, es la expectativa de una transformación en la realidad. Yo decía, cuando se hizo el lanzamiento del libro, que en América Latina no nos faltan pensadores, que somos magníficos para conceptualizar, para elaborar teoría, pero que tenemos que ser autocríticos frente a una falencia que sí tenemos y que es nuestra limitada capacidad de concretar
los pensamientos en acciones. Esa es la expectativa que tenemos ahora, que este proceso y que esta capacitación tan importante ayude para que se plasmen todas esas expectativas que conceptualmente son correctas, que están plasmadas hasta en la ley, pero que todavía tenemos que concretarlas en la realidad. Así lo esperamos. Muchas gracias, Magdalena. Gracias.